Hey guys, hola a todos. Yay. Hello, it's been a long time. Hola a todos, ¿cómo están? Hello, hola. Hola. Hello, guys. Sí, oigan, me corté el pelo. Me quedó un poco cortito, pero está bien. Hey, guys, how are you? It's been a long time since I've done this, so I have no idea what to say, but hello. Hace mucho que no hago esto, oigan, entonces no sé qué decir, pero hola. Por eso también voy a jugar. Porque no sé qué decir. Happy holiday. Hola. Hola, Alejo. We had a great time in Europe. I did. We had a great time. It was really fun. Had a bit of complications at the beginning of the trip. Me intoxiqué en el avión. Pero no pasa nada. More speed. Yeah. That was fun. But, you know, pasa a veces. ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo More speed. están? Food poisoning. Yes. That was a whole thing. Because, like, oof. Okay, so it's, I'm gonna summarize the story. So it's like a 12-hour flight. And well, we had, you know, food on the plane, and I had chicken. So that was fun. And I started feeling kind of bad, and I threw up. And normally, I'm so sorry, guys, if you feel disgusted by this, I am so sorry. You can mute it for a second. I threw up, and I thought usually when you throw up, you feel better afterwards, right? You're like, oh, we're fine. No, that did not happen. Everyone, like, people who worked in the plane, I have no idea how they're called. Aeromosas. They have a name in English as well, but I don't remember the name. And my parents were like, drink water, and I drank more water, and I threw up the water as well. So, anything I drank or ate. Ooh, hype train, woo! Anything I drank or ate, I would throw up. So I couldn't eat anything. By the end, I was like that throughout the rest of the 10 hours. Flight attendants, yeah, thank you. I was like that for like 10 hours on a plane. It didn't stop. Every like 5 to 10 minutes, I would have to grab a bag, and there was a point where nothing came out because I was like, I couldn't drink or eat anything. I was extremely dehydrated by the end of the flight. I was trembling. It was a bad experience overall. But when we arrived, I was the first one to get out of the plane. Me and my mother and I, like, whatever. I'm sorry, I haven't spoken English in a while. We got out of the plane. They took me in an ambulance. We got to the medical services, whatever, of the airport. I got suero because I was really dehydrated, and I couldn't eat anything for like the next 2 days. And yeah, that was fun. I got kind of skinny because I couldn't eat anything. I was like, bleh. So yeah, the embarrassing part is that we were right in front of the restrooms, which was good for me because I could go up at any time and go to the restroom. But everyone who would come by, I was just like, bleh. And everyone would just stare at me, and I'm like, girl, I don't feel well. Like, I'm sorry.
But yeah, the whole plane knew about me because I had every flight attendant visit me at some point because I was just not getting better. I couldn't get anything. I couldn't take medicine because I would, devolverla. So yeah, the flight back was great though. Like I didn't have problems with that. So yeah, that was fun. And then like in the next like few days, and like the third day we were there, we took like a tour in a place called Cordoba in Spain. And it was really hot, and by the end of it, I started to feel like kind of bad because I wasn't still fully recovered, and I started to lose sight. You know when you get like those little black dots on your eyes and you can't see anything, until I couldn't see anything, and I almost fainted. I didn't. I was fine after that, but after that, everything was great. Like we started the trip on the wrong foot, but everything went well afterwards. So, yay! Thanks for asking. Yeah, but now I have a fun story to tell, you know? So, hola, Ale. After you sing song for passenger staff. No, I did not. I did not sing for anyone. ¿Disfrutaste el resto del viaje? Sí. Después de eso estuvo todo muy bien. La verdad que empezamos el viaje un poco mal, pero después de eso, y digo, perdimos un par de días porque, oigan, después de que me bajé, de que me sacaron del medical center, del aeropuerto, híjole, ¿qué tengo que hacer? No leí nada. Después de eso, llegamos al hotel y no me acuerdo de nada. O sea, no me acuerdo de nada ese día después de eso. No pudimos hacer nada por un par de días, pero después de eso ya, todo bien, todo bien, todo bien, todo bien. Hola, Ale, te extrañamos. Ay, yo también. Hola. Bueno, al menos lo demás estuvo. Sí, oigan, después de eso estuvo todo muy bien. Nada más empezamos un poco mal. Bueno, yo. Pero a veces pasan las cosas. Y ni modo. No sé qué está pasando con esta comisión, pero. No sé qué hice, pero yay, acabamos una comisión. Okay, next commission. Guys, when I came back from our trip, I had lots of things to do in Genshin, and I still do. It's been fun. Saludos a los que ponen los streams en YouTube. Ay, Dios mío. ¿Es eso que se escucha afuera? No sé. Saludos desde España. Ay, saludos. Venimos de allá. Hola. Ale, ¿cuándo sale tu línea de bajo? La verdad que, oigan, yo no les sé decir bien, pero ojalá que pronto. Ale, vas a seguir con Little Nightmares. Ya, hasta eso, ya acabé. Ay, no quiero pelear con ustedes. Ya acabé Little Nightmares. Entonces, ya no hay mucho. Ay, no quiero pelear con ustedes. Ni siquiera son parte de mi quest. Pero bueno, no pasa nada. Ay. Ay, hace mucho que no juego tan cerquita a la tela y estoy como que. Confundida. Perdón, oigan, cuando peleo, me concentro y no hablo. Disculpas por eso. I'm sorry, guys. When I'm fighting in the game, I forget to talk. I am so sorry. I don't know how professional gamers do that because it's hard for me, but kudos to them. It's hard. Ay, ¿quién eres? ¿Qué está pasando? ¿Dónde estás? So, yeah, ay, no te vi. Ay, ay. But yes! ¿Te cortaste el cabello? Sí. Es con práctica, sí. No. No puedo todavía yo. Saludos desde Ecuador. Saludos.
Notice the... Ah, oh, I remember this. Ay, pobre Barbara. Ah, chingada, no sé qué power-ups tengo. Ay, lo voy a usar. Ay, tú me chocas. Ay, perdón, es que se me olvidó hablar. Hype train completed, yay! I saw that comment though, yay! Thank you! I can't read anything, I am so sorry guys. Ay, faltas tú, amigo. Yay! Todos preguntan cosas y yo solo veo cómo juega. Qué bueno porque no estaba hablando. falta algo más aquí. Oigan, por fin tengo un silly, no sé cómo se llaman. Aquí conmigo. Llegué con de que 3 días quedaban del event. Y woo, ya lo tengo. Yay. Yay, commission finished. I don't know how I'm on HP with Yanfei. I can't see because of the chat. Oh, there we go. Okay. Que sigue, que sigue. Ah, okay. I am so sorry, I spaced out. No, why here? No. Let's walk, it's fine. Se antojan unos elotes. Oigan, ayer comimos elotes de la Purísima. Estuvo bien rico. Bueno, yo comí tostilotes, compartí con Pau. Estaban muy ricos, muy recomendados. Cha. Ooh, hype train! What was your favorite part of the trip? Actually, Córdoba was actually really nice. Even though what happened at the end, Córdoba was actually really nice. Barcelona was also pretty nice though. But to see it only at the end. Because we arrived, like, the plane arrived in Barcelona. And I couldn't see Barcelona when we arrived because, you know, I was kind of sick. But it was really nice. ¿Qué es la Purísima? Es, así se llama la franquicia de elotes. Solo tienes un nombre. Sí, Alejandra. Nada más un nombre. Honestamente, no sé con qué quedaría mi nombre. María Alejandra. Es como que María queda con todo. Pero Alejandra, nada más. Alejandra. Esos elotes están muy buenos. Sí, están muy ricos. Alicia. ¿Qué es un elote? No sé cómo explicar eso. No sé cómo... Tortillas en Spain. No, guys. We miss the food so much. Extrañamos tanto la comida de México. O sea... Es maíz. Ándale. Gracias. Extrañamos tanto la comida de México. Like, tortillas. We miss tortillas. Because in Spain... All they eat is, like, not all they eat, but, like, how we eat tortillas, they eat bread over there. Pan. Puro pan. So, yeah.
here we go. I have no idea where I need to go. ¿Qué es pan? No, ya. ¿Te gusta Val? Oye, sí, sí. Ya peleé contra ella. No, fun. Pero sí, no sé si voy a roll for her. No sé cómo se llama. O sea, participar en la gacha. No sé, es que quiero Kokomi. Me quiero esperar a Kokomi. Y ya saben la suerte que tengo en este juego. AR50 y tengo 2 5 stars. Yay. Y al Amos Bow, que no uso. Porque no uso. No me gustan los bow users. So. Tienes a Sayu. No, quiero a Sayu. Pero me da miedo. Me da miedo rolear. No quiero a Yoimiya. No me gustan los bow users. Pero. Ah, me salió. No, 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 tú no. Me salió Chichi. Yay. La tengo que subir a nivel después. Pero sí. Do you sing on the new album? No, I don't. I can actually say that. I don't sing. ¿Le vas a Tigres o Rayados? Ja, ja, ja. Ja, ja, bueno. La verdad que no somos muy futboleras. Pero le vamos a Tigres porque nuestra familia le va a Tigres. Pero la verdad que no vemos mucho fútbol. Pero sí. ¿Qué estás jugando? Un juego que se llama Genshin Impact. I was working with Sean Track. It was actually really fun. It was actually pretty quick, but it was really fun meeting him. And we. It was actually nice to play again, cause well, by that time we had been in Spain for like a week or so, and it was nice to play again. No, I hate. Espérame. There we go. Sorry, oigan, perdón otra vez que no estoy hablando, pero ya saben. Ay, ¿por qué tú? ¿Cuántos años tengo? Tengo 16 años. 16 años. A ver, usted los quiere matar. Ay, no. A ver, ya. Come back. ¿Cuál es tu personaje favorito de Genshin? Quiero Xiao. Xiao y Beidou. Y ahora Kokomi. Quiero Kokomi. Spaced out. Okay. Guys, what do I do now? Does anyone want to play with me? What can I do now? Oh. Wait. I still have things to do. Yay. Alechoke o Evolve. Son muy diferentes las dos canciones. Muy diferentes las dos. Notes. Choke o Evolve. Huh.
Choco evolve? Choco, no. Kokomi, ¿qué tipo de personaje es? Es Hydro Catalyst, o sea, libro. Otro, ¿verdad? Ya tenemos a Barbara, Mona y a Kokomi. Pero sí. Gracias, Catherine. No, no, no. Oigan, ¿qué me cuentan ustedes? Es que no, hace mucho que no hago esto. It's been such a long time since I've done this that I have no idea what to say. ¿Qué quieren saber? Que no sea nada relacionado del álbum, porque no les puedo decir eso. So. ¿Qué te ha gustado de Inazuma? Está muy bonito diseñado, pero los puzzles de Inazuma. No. Llega un punto donde nada más le pico a todo. Hay cosas que todavía no entiendo bien cómo usar. Las Whopper Flowers no me gustan y ahora que agregaron otra. Pero bueno, tenemos otro lugar. So. See if I have anything. Okay, yes. Look. Puedo unlockear otro teleporting way. Waypoint. Whatever. Ustedes entienden, creo. But yeah, Inazuma can be kind of annoying sometimes, you know? Yeah. ¿Has visto Bleach? No, no he visto Bleach. No, no he visto Bleach. Alguna vez lo voy a empezar a ver. Y nada más no lo vi. For some reason, nada más no lo vi. Ay. Pobrecita. Ay, ¿qué me hicieron? Ay, me mató. Oh, that's fun. Vamos a reírla. No me gustan esos samuráis extraños. I don't like them. ¡Pobre Barbara! Si Bowser le decía, tú te encargarías de la batería. No, yo creo que nada más no tocaríamos. Porque no. No funcionaría eso. No funcionaría eso. No. No. ¿Sabes hablar como argentina? No, a mí no me salen los acentos, oigan. No me salen a mí. Pau intenta. Tampoco le salen. Ale, Takis o Ruffles. Takis. Me gustan mucho las Ruffles, pero nada más me las como con botanera. No me gustan sin botanera. O sea, sí me gustan, no las puedo comer, pero no me encantan sin botanera. Pero con botanera. Uf. Yo sé que hay gente que no le voy a caer bien. Por eso. No, no quiero pelear con ustedes. No quiero. No quiero. No, es que no quiero. Quiero jugar en paz. No, no. A ver, vamos a girarnos. No me caen bien los samuráis. De qué buen plan. No. ¿Queda primero la leche o el cereal? El cereal. Por favor, no me digan que la leche, porque no. Porque eso no es verdad. No. ¿Cómo va? Primero la leche. Estoy tratando de ver los comentarios y no estoy viendo la pantalla y ya no sé qué está pasando. Ale, ¿tiene 16 o 17? 16, cumplo 17 en diciembre. No, ya, déjame en paz, cosa.
Okay, yeah. What do you want? Hi from California, hi. Okay. Barbara, heal me. Diciembre para ser exactos. Correcto. Cumplo el 13 de diciembre. Todavía falta bastante. Todavía falta medio año. What was I? Oh, okay. I came to unlock. To unlock that. Can I get in there? Can I? Let's go over here. No te con chile del que pica o no pica, del que pica. Qué chiste. Ay, oiga, no me gusta esta isla. Siempre está lloviendo, siempre no. No me gusta. Ay, ya me fui, vamos a revivir tati. ¿Cómo están tus papás y tus hermanas? Muy bien, gracias. Estamos. Ay. No. Váyanse, no quiero pelear con ustedes. No quiero. Where are Pau and Danny? I actually don't know. ¿Me persiguieron hasta acá? No, ¿por qué le pica el challenge? No. No quiero, no. Oiga, sin querer le pica el challenge. Pensé que era el challenge. No quiero pelear con ustedes. No los voy a matar. Nada más voy a quemar tiempo porque ya sé que no los voy a poder matar. Ya, déjenme en paz. Por favor. Ya, déjenme en paz. No. ¿Cómo? Se subió el HP. Ya casi lo mataba. ¿Qué está pasando? ¡Ah! Ya que se acabe el tiempo. Please, que se acabe el tiempo. Me estoy muriendo. No. ¡Ah! I actually completed the challenge. Wow, I did not expect that. And I did not want to do the challenge. Okay. I am so sorry to whoever sent me like a request to play and I did not accept. I was currently trying to fight those things. McFlurry, espérame, dame un rato y ahorita te acepto, ¿ok? Déjame hago algunas cosas y ahorita te acepto, ¿ok? Ok. No. Let me. Ay, me da flojera subir ahí arriba. Let me see if I have any. Nope, already unlocked all those. Let me unlock those. ¿Vas a jugar todo el stream? Probablemente. Oh, I have... No quiero, no me gustan los samurais. I don't like them. No, bye. Vámonos aquí. Saludos desde Cozumel. Oh my God, saludos a Cozumel. La leyenda de McFly. Do you want a bicycle? I love cycling. Well, funny enough, none of us actually know how to ride a bicycle. Yay! We never learned because we could get hurt. And not that long ago, we actually tried to again. No. So we don't know how to. But it's cool that you like cycling. That's nice. A fun way of exercising. What is this?
Over here? Yes. Oh my god, sí es cierto, no puedes jugar con alguien que es nivel más alto que tú, ¿verdad? O sea, con nivel muy alto. Si eres nivel más bajo ahora. ¿Qué es? Perdón, oigan, soy nivel 50. Tengo que hacer mi Ascension Level Quest y no quiero. I don't want to do my Ascension Quest. I really don't. Like, but I have to eventually. I don't even know where I'm going. But I'm going somewhere. I can't go up, can I? Voy a llorar, no veo nada. Ya no puedo subir. Bye. Vamos a volar. Y vamos a irnos por otra parte. ¡No! Ay, no me pasó nada. Ok, cómo no. Le piqué el botón incorrecto. Ajá. Oh, I'm gonna fight them. I am. Do I want to? Oh. Why are there so many of them? Beto, ayúdame. Ayúdame. Shut up. Freeze to the core. Okay, there we go. There we go. There we go. Okay, I need to get up there. Oh, hay una rampita. Well, that makes it easier. Yay. Ah, la canción favorita de Queen of the Murder Scene. Dust to Dust. Definitivamente. Psychotic está divertida de jugar. ¿Juegas con PlayStation o Xbox? Según yo, no se puede jugar en el Xbox. Pues PlayStation. What is this? ¿Qué es esto? No, ni chiste, tengo que unlockear. No. Oigan, ¿alguien sabe si tengo que hacer un paso para poder? Para poder sacar esta cosa. No quiero. Guys, does anyone know if I need to do a puzzle to get this temple? To unlock this temple? Can anyone help me? Because I see this thing and I'm not very excited about it. And I'm like, do I need to do something? Do I want to do something? No. Creo que tienes que prender unas antorchas de fuego. ¿Cómo voy a prender unas antorchas de fuego en esta lluvia? ¿Pasas mucho tiempo en TikTok? Sí. Necesito prender estas cosas. Pero se van a apagar. ¿Cómo? Ay, porque eso sí se prendió. Qué miedo. How? Girl. No voy a hacer esto ahorita. No, voy a tratar de subir. Ay, me salió un gallo. Disculpen. Voy a tratar de subirme ahí arriba. Let's try to get there. Debe haber un world quest para otro. Tienes que quitar la lluvia y se hace con una misión. Not gonna do that right now. Después lo hago. Gracias por decirme, though. Tengo que salirme de aquí. No, ¿cómo voy a llegar ahí arriba? A ver, vamos a ver si hay otro lugar más. Voy a irme por el otro lado. ¿Vas a participar en el karaoke de Pa? ¡Oigan! No. A lo mejor lo acompaño, le echo porras. No, ¿por qué me tiré? To heal myself. Ah.
But no, no, no quiero pelear contigo, amigo. Please, no, no me sigas. Okay, uy. I did not know this was a cliff. So. Guys, what, ¿qué quieren que les cuente? ¿Qué quieren que les cuente? Yo les cuento cosas, pero que les cuente. Ah, this one is not underground. Y yo. Okay. Let me just. Yay! Oh, a new artifact. Yay. App favorito de tu cel. Mira, es que yo tengo mi teléfono acomodado así, ¿verdad? Que con el nuevo update de que puedes ordenar tu teléfono bonito. Entonces tengo mi primera. Tiene nada más cuatro apps. Y tengo ahí WhatsApp, Instagram, TikTok y mi Spotify, que son los apps que más uso. Y ya después lo tengo acomodado con mis juegos. Y por esas cuatro aplicaciones son las que más uso. WhatsApp, Spotify, TikTok e Instagram. Yep. Let's try and get up there. Le ves los funny moments a ustedes. A veces los veo, porque a veces Pau los ve. Pau es la que más los ve. Y como Pau los ve, eventualmente nos enseña de que un clip que estaba chistoso y ya nos ponemos a verlo todos juntos. Y otro de estos. Ay, no. Entonces sí, a veces sí los vemos. Anécdotas de viaje. ¿Qué les cuento del viaje? ¿Qué quieren saber del viaje? Ya les conté lo más interesante. Mi intoxicación fue como que lo más interesante del viaje. Ay, no me puedo subir por aquí. Eso fue lo más como interesante, decirlo de alguna manera, del viaje. Ay, no voy a llegar. No, sí, yo. Eso fue como que lo más. Así, como que lo más raro que pasó en el viaje, pero fue al principio del viaje. Después de eso ya estuvo. Ya. Ay, ¿qué pasó? ¿Qué está pasando con mi pelo? No sé, están por todas partes. La intoxicación, pero en español. Va, porque lo dije en inglés. Entonces, haz de cuenta que el viaje de aquí, de, bueno, Ciudad de México a España, es un viaje de 12 horas. Pues obviamente en el avión te dan de comer. Comí pollo. Y digamos que no me caía muy bien. Empecé a sentir náusea para mí. Para que sepan, o sea, sentirme así como que no es muy normal. Y empecé a temblar. Entonces inmediatamente fui con mi papá. Y fue como que, bueno, fui con mi mamá y con mi papá que estaban en el otro lado. Y dije a mi papá que, oye, estoy que caliente o algo. Y me dijo, no, no, para nada. Me tocó y yo, tipo, ay, tú estás hirviendo, no. Tipo, me hirviendo calentura, pero, o sea, no tenía calentura. Entonces le dije, bueno, de que me siento mal, para que sepas, pero no creo que me pase nada. Y después de eso se puso peor la náusea, total. Devolví toda la comida. Y normalmente, cuando, devuelvo la comida y así, te sientes mejor después, o sea, ya no te da náusea, como que ya estás bien. Y después de eso, vinieron algunas aeromosas y me dieron agua. Mis papás también fue que toman mucha agua. Yo tipo, ok, tomé agua. No fue una buena idea porque cuando te intoxicas, normalmente devuelves todo, agua, lo que sea. Entonces, pues, devolví todo el agua, tomé mucha agua y lo devolví todo. Entonces, ajá, pues sí, entonces devolví el agua también. Estuve así, me eché como unas 30 bolsitas de esas que tienen, así como puke bags del avión. Entonces sí, estuve cada como 5 o 10 minutos de que devolviendo comida. Llegó un punto donde no devolvía nada, o puro ácido y así, porque no. Pues no había comido nada. Aparte, en un avión te deshidratas mucho normalmente y luego sin poder tomar agua terminé súper deshidratada. Total, aterrizamos, me atendió
todos los del área, o sea, me tomaron la temperatura, porque también estaba la cosa del COVID. Si eran síntomas de COVID, no podían bajar a nadie del avión. Lo bueno es que no era COVID, no pasa nada, tipo, checamos todo eso, no. Entonces me tomaron la temperatura, no, estaba más fría, actually. Y todo, total, ya aterrizamos después de 10 horas de estar así. Por andar en el celular, hasta eso, no. Me estaba tratando de dormir y no me podía dormir por la náusea. Entonces, total, aterrizamos. Me bajaron, yo fui la primera en bajarme del avión. Me llevaron a una ambulancia, me llevaron a servicios médicos del hospital, digo, me llevaron a servicios médicos del aeropuerto de Barcelona. Me inyectaron, no, me metieron suero. Ay, Dios mío, ok. Me metieron suero. Y ya después de eso fuimos al hotel. Después de eso no me acuerdo nada, caí. O sea, aparte estaba súper cansada porque imagínense que estuve. O sea, viajamos en la noche de la Ciudad de México. Entonces, aparte tenía mucho, mucho sueño y no me podía dormir. O sea, no me pude dormir absolutamente nada. Entonces, aparte tenía mucho sueño, entonces llegué al hotel y caí, o sea, me dormí de que todo el día y luego obviamente no podía comer nada, o sea, eso era lo que nos dijeron, que no podía comer nada ese día y si acaso el día siguiente tampoco, entonces enflaqué porque no podía comer nada. Y sí, después de eso, ya. La verdad que después de como 2, 3 días ya estaba mucho mejor. Y pues ya estoy bien, la verdad. No. Todo bien. Por ahorita. Yay. Let me check if I have a key for this. I don't know if I do. Pero sí, esa fue la historia de la intoxicación. Eso fue lo más así como que pasó en el viaje. Y pasó al principio del viaje. So, yeah. Estuvo divertida la cosa. Pero sí. Nunca más como en un avión. Iba muy nerviosa en el viaje de regreso y dije, ¿sabes qué? No voy a comer en un avión, no voy a comer en el avión. Me llevé yo un sándwich y así porque no, la verdad que dije. Ni para qué, seguramente no me vuelve a pasar. Y les digo, oigan, seguramente, o sea, sí como que me afectó el pollo. Pero como antes de eso llevaba, porque se acuerdan todo lo que me pasó en la boca y todo eso, estuve tomando antibiótico por mucho, mucho tiempo. O sea, estuve demasiado tiempo tomando antibióticos por todo lo que me pasó en la boca. Entonces, siento. Nosotros pensamos que también tuvo que ver con eso, porque si no todo el avión hubiera estado intoxicado. Y no fue el caso. Entonces sí. Pero ya estoy bien. Ay. Ay, no me han visto. Mira, están chilling. Pero sí. Pero sí, estoy bien, oigan. No se preocupen. Hola, chicos. Ay, se pararon muy rápido todos. No. No more pollo. Casi, casi. Nah, llegando comimos pollo loco. No, estamos bien. Ay, güey, vete, comimos pollo loco. No hemos comido pollo loco. Estoy inventando cosas. ¿De dónde saqué que comimos pollo loco? No comimos pollo loco. Sí, ya se me antojó un pollo loco. No, pero está bien. Como que el pollo del avión, no. Pero sí. No, es que a ti. Híjole, tú eres bien anónimo. But yeah, like I'm fine. I'm fine now, so don't worry. Ay, no, mi pobre Barbara. Hola, Daniel. Ay, llegó gritando ni yo estoy hablando tampoco. Ay, Dios mío. Hola. Pollo loco, ¿qué? Pollo loco, oigan. Ay, pinche. Ay, Daniela, no me distraigas. Estoy tratando de matar estas cosas. ¿Dónde está? A ver, lo que ¿cómo estás, niña? Estoy bien. We are working. Bien, de hecho se escucha mucho, ¿no?
Nah. Nadie me ha dicho nada, entonces. Entonces vamos no creo. Vamos a grabar ahorita que sea emoción. Va. Sí, ahorita voy. Porque ya no tenemos tiempo. Sí. Oigan, ¿alguien sabe dónde está ese templo? Ese, del mapa. No sé cómo llegar. ¿Does anyone know how to get to that temple? Because I don't know. So. Like, is there some sort of cave? Or something? Oh, a potato. Fun. I don't see any sort of cave or thing. Tienes que usar un cañón. Ah. Sí sé cuál, lo he visto en TikTok. No, gracias, no voy a hacer eso ahorita. ¿Por qué todos los templos necesito hacer un puzzle o mission of some sort? Qué flojera. Pero si vean, ese es Inazuma. Yay. Ok, ahora sí, McFlurry, si estás viendo esto. Ya estoy libre. Me puedes ayudar a tener artifacts. Yay. Todavía necesito artifacts. Para Beto. Oh, Beto. Oh, Beto. Ay, justo lo pusiste cuando estaba. Request. Accept. Join world. Here we go. McFlurry is trying to enter your world. Hola. Hola. Ay, tú escogiste el moradito. ¿Por qué no es el azul? Es morado. Woohoo. Uy, espérate. ¿Quieres que traiga algo para giliarte? Porque yo sé que no hago absolutamente nada en este. Bueno. Hola. Ay, McFlurry. Ponme aquí en el chat. Si acaso está bien, si nada más te hablo por aquí. Porque como no tengo el teclado, me va a tardar 1000 años en escribir. Si no, te escribo por aquí, no pasa nada. Esperaré por la respuesta. Sí, no te preocupes, gracias. Ok, no sé si quieres. Ay. No sé quién sea. ¿Es alguien de ustedes? ¿Lo acepto? No lo acepto. Vamos a ver cómo fue bien. Vamos a ver. Ale, ¿puedo ser novia de Daniela? No. Voy a poner nivel 90. Nada más porque sí. Aunque no voy a poder, pero McFlurry me ayuda. Ok. Confirm. Ok, voy a poner. Es que no sé si poner a Barbara para ayudarlo y giliarlo, porque yo no funciono para nada más que para eso. O si poner ayuda, que no hace mucho. ¿Qué hago, McFlurry? Dime, ¿quieres que te gilee? O pongo ayuda. Ayúdenme. No tienes a Diona. Sí, sí la tengo. Pero no me gustan bow users. McFlurry, ¿no? ¿No comentarios? ¿Me quedo así? ¿Quién demonios es McFlurry? McFlurry. Como quieras, jajaja. Wow. Soy muy indecisa. Lo voy a dejar por así. Por ahorita, así. Si es la siguiente, nada más. No puedo. Me cambio. Start. No. No me gusta ese domain. Soy. Ay, chinelas. Me quedé con. Bueno, McFlurry, ahí me ayudas porque yo no sé hacer nada. ¡Yay! Ve, mira. Pobre tía. Bueno, antes hacía menos. So. Perdón, oigan, estoy. Aparte que amo que digo de que lo voy a gilear, pero mi Barbara no es como si gilea súper bien. Entonces, tampoco es como si. No, espérate, voy a esperar a que brinques y luego que caigas. Yo. ¡Ay! ¿Dónde se fue el otro? ¡No! Llegó la hora. No, yo creo que la siguiente me voy a poner a. Ah.
my mercy. Yo no soy tan mal como antes. No soy una pro. No, no sé ni a qué le estoy pegando. Pero no soy... ¡No! No estoy tan mal, no estoy tan mal. Y yay, gracias McFlurry. Vente, amiga. Ay, hola Zelda, ya te despertaste. Ay. No, no, no. Yo creo que la siguiente voy a traer a Barbara en vez de a ayuda, porque yo creo que mi amigo McFlurry puede con sus characters sin mi ayuda de Yua. So yeah. McFlurry. ojalá, please, good artifacts, por favor, por favor. No, pero ¿por qué es Thundersuit? Quiero los otros. ¿Qué es esto? No. ¿Por qué? ¿Qué es esto? Defense, HP y defense. No friegues, dijo yo. Okay, let me, you know, espérate, McFlurry, espérate ahí, déjame, me voy a giliar, porque sí. Ale juega Minecraft, no juego Minecraft, nunca he jugado Minecraft, la verdad que no se me antoja jugar Minecraft, sorry a la gente que le gusta el Minecraft, ya nada más con que no, pero sí. Imagino que McFlurry también se va a giliar, entonces lo voy a esperar. There we go. Intenta con un Bennett. No tengo Bennett. Yo no tengo. Pau tiene. Ay. No me dejó. Ay. ¿Me viene el incorrecto? Voy a sacar. Me viene el incorrecto. Ha sacado nuevos personajes. A ver, vamos a ver. Les voy a decir. Sorry, McFlurry. Hay que esperar. Chichi, Xinyan, Sucrose, Rosaria, Chongyun. ¿Y les digo qué? ¿Dónde estás, Fisher? Tengo C5, Fisher. Y no la uso. Y hasta le tengo un super weapon que no uso. Fecho, me encantas, pero no me gusta usar bow users. Está bien. Pues... Hola, ¿quiénes tienes con todas las constelaciones? Nada más, Fecho es la que más constelaciones tiene. Y tiene 5. Vamos a ponernos a Barbara, porque... Porque me muero. Sí. Let's start. Zombies took over. What weapons from the game would you want to use in real life? I feel like
catalyst users are the safest ones because it's like long range attacks, so you don't have to be close to actually, you know, fight. So I feel like that'd be like the safest option. But oh, ah, necesitas que te gile, amigo. Okay, ayúdame. Mi Moira no gilea demasiado, pero algo es algo, ¿no? ¿Dónde estás, amiga? Ok, ahí estás. Zelda, ahorita te abro la puerta, ¿ok? En cuanto acabe esto, te abro la puerta. Ok, bella, ahí voy. Si quieres salir, se acaba de despertar y si quieres salir. Ahorita le abro. Ya no sé ni qué estoy haciendo. No me lo estoy pegando a lo que sea. Ay, Dios mío. Están muriendo su Diluc. Pobrecito. ¡No! Ahí voy. Ya tenemos que quitar ese shield porque si no nos mata a todos. Barbara, gilea lo que puedas porque tampoco eres muy buena gileando. Pero eres mi única healer. Bueno, no. La única healer que tengo algo built. So, eso es todo lo que te puedo ayudar, McFlurry. I am so sorry. Le he perdido ayuda más que antes. Antes estaba peor. Not gonna lie. Yay. What's your favorite song to play? One of the new songs. I am so sorry. Woo! But why? It's fine. Let's see. This one's not that bad, but why is the defense there? Like, I. No, why is it crit rate? Gracias. Déjame, le abro la puerta a Zelda. Ahí voy, no me tardo. Ahí voy. ¿Ya salí? Ahí voy. Ok, ya. Ya le abrí la puerta. Ok, vamos a volver a jugar esto. ¿Por qué me salí? Ah, porque la tenía que abrir esa. Vamos a aceptarla. Accept. No sé. Sorry, McFlurry. Vas a tener nada más un personaje. Y yo, la que no sabe jugar, dos. Pero no pasa nada. Está divertido así. Hola, Valentina. Ay, tienes a yo y mía. Y ay. Party loca. Ok. Saludos, Ale, desde Salvador. Saludos. Ok. Sí, vamos a ayudar. ¿Cómo? Acaba de salir yo y mía. Ya lo tienes en nivel 70. Girl. Wow. Dedication. ¿Qué es eso? ¿Ya estamos? Ok. Vamos, Valentina. Let's see. Ahorita te gileo, McFlurry. Porque yo también necesito gilear. Digo, no ayudo mucho, la verdad, pero algo es algo, ¿no? No sé cuánto sea tu barra de HP, no sé cuánto tengas, así que. Ok, ya, yeah, bye. Ok, hacer algo. Ok. Aunque no sé hacer mucho. ¿Dónde está Valentina? No la veo. Oh, it's fine. Ahí está, ahí.
Ay, Dios mío, wow. No sé quién está haciendo tanto damage, pero se aprecia. Ah, creo que es Valentina. Damn, pasa tus builds. Y yo no hago nada. Wow. Sorry que yo soy la que tengo un personaje, dos personajes, porque yo no sé hacer mucho, pero ay. Sí, yo en plan no entiendo cómo, o sea, necesito mejores artifacts, porque ¿qué artifacts me recomiendan para Yanfei? Porque no he investigado mucho. No, amiga, no, please don't. No, las dos al mismo tiempo. Sos. No, bye. No me quiero morir, amiga, no. Ok, Barbara. The merrier. I know, girl, I know. Oh my god, 634 personas de repente. Hello, how are you guys? I'm dying. No. Hello. Barbara, yeah? Sí. No gilea muy bien mi Barbara, but something. Algo es algo. Something. Oh. Is that a thing? Ready? Go! Okay. The merrier. I know, amiga. I know. I'm a flurry. You're dying. Ahí voy. Yo se supone que soy la que debo estar al pendiente de esto y no estoy. Oh, he's dying. Y no healo muy bien, que digamos. Yeah. Okay. Hey, gracias. Woohoo. Bass or drums are more complex to learn. I genuinely don't know because I don't play the drums, so I don't know. Okay. Vamos a ver. Please, good luck, porfa. ¿Qué es esto? Voy a llorar. Gracias por los buenos artifacts, mi joyo. Yeah, that was nice. Oigan, ¿qué artifacts me recomiendan para Yanfei? Necesito buenos artifacts para Yanfei. ¿A dónde puedo ir? Para ver si me ayudan McFlurry y Valentina. Crimson, ¿en dónde los puedo conseguir? Yo te sigo, Valentina. No sé en dónde está el templo de Crimson Artifacts. So, yo te sigo. Ok, vamos a buscarlo en el mapa. A mi amiga. Where are you, girl? Acá. Ok. A lo que llegaron los usuarios. Eat food, don't die. Yeah. Good tips. ¿Me recomiendas jugar Genshin? Sí, está bien padre. Es muy complicado que te toquen, pero bueno, mira, está bien, jugamos. Y yo, hay 702 personas viendo. Hello guys, 702 people watching. Hello, thanks for watching. Okay, I have no idea. Kazuha. Again, was a Spanish accent in Spain difficult to understand? Actually, no. There are some words that we don't use here in Mexico. But apart from that, like, you kind of got an idea of what they were talking about with, like, context and stuff. So, oh, wait. I guess I need to change this girl.
You know what? Fireworks are for now. Okay. Voy a usar Barbara para ayudarla. No sé si usar a Beto o... Yeah, vamos a usar a Beto, a ver qué pasa. Nunca he jugado este domain, so a ver qué pasa. Uy, espérate, no, es al revés, porque usa Beto. Hubiera puesto ayuda. Bueno, X, ni modo. De todas maneras, no voy a hacer absolutamente nada yo, porque no soy buena jugando. Pero el domain es Electro. Bye, no estoy haciendo nada. Yo gileo. Yo gileo, aunque no hay nada que gilear ahorita. Pero yo gileo. Me había traído ayuda. Pero ya qué. Yay. Es algo. Aunque no estás haciendo nada. Pero yay, actúa como si estás ayudando. Ay, es el power up de Ayaka. Cosita de Ayaka. Ale, ¿qué haces? Bye, no estoy haciendo nada. Oh my god. Me hubiera traído ayuda. Go, Barbara, go. Que no estoy haciendo nada. Ay, déjame la ayuda. ¡Ey! Pude hacer algo. ¡Woo! ¡Yay! No estoy haciendo nada, pero ayudar con algo. Tú, vamos a quitar tu shield. Eso es lo único que puedo hacer. ¡Yay! ¡Ay, frega! Pero, ¿quién es McFlurry? Contexto chat. Yo tampoco sé quién es McFlurry. Pero McFlurry me ayudaba mucho a jugar cuando podía hacer menos de lo que puedo hacer ahorita. Entonces, yes. Yay, thank you. Let's see. Ah, ya entendí. Porque es complicado. No hay ni uno. Ok. De todas maneras voy a ver. Ok, qué feo artifact. Gracias, mi juego. McFlurry's identity is a mystery. Yes. Yes, yes, it is. Do I still have resin? I think I do. No, ¿por qué me metí ahí? Yep, sí tengo. Ale, ¿cuánto vas a streamear? Yo creo que hasta que me cae mi resin. Co-op, yay. Ok, vamos a poner... Aquí, no. Aquí, a Barbara. Y aquí, ayuda. Aunque no voy a ayudar nada, pero... Trata de sacar a Sayu. Es que no quiero que me salga yo y Mía. No quiero que me salga yo y Mía. Entonces... Me da miedo. Veo, ya no puedo hacer nada. O sea, bye. Necesito mejores builds, pero me choca, me choca, me choca. Y normalmente, así ahorita que me estoy yendo McFlurry y Valentina, necesito ayuda farmeando por artifacts. Entonces, si algún día me den online, le pican, a ver si los acepto y me ayudan, porque adivina quién necesita ayuda. Yo, oh my god.
Vamos a ayudarlos. Vamos a ayudarlos. Vamos a ayudarlos. Porque yo no hago nada. Ay. Ok, ahí voy. Here we go. No sé qué está pasando, pero yo sé que ese damage no soy yo. No. No sé qué está pasando. O sea, buen plan. Pero yo hago lo que puedo, aunque no es nada. Ok, that's done, I guess. I just gotta get into it. Okay, okay. Did you play Life is Strange or Resident Evil? No, guys. Fun fact, I do not like horror games. I know Resident Evil is kind of scary, so I don't... Wow, I'm never gonna get the Crimson Artifacts. How do people even farm? What is this? No! O sea, HP, defense, defense, elemental mastery, no. ¿Por qué me salí? No, lo hubiera picado. Pues ya. Life is Strange es muy buen juego. No es de miedo. Ok, al final, cuando me esté despidiendo, me lo mencionan otra vez. Para que no se me olvide. Y que no me tengan que ver siempre jugar Genshin. Porque la verdad que no juego muchos otros juegos. Entonces... Ah, ahí está, Yula. I just gotta bug it, get into it, yeah. Ok, ahí estamos. Perdón, oiga, necesito checar esto. Perdón, ahí voy. Okay. Okay, let's do this again. Yay. Shut up. No entiendo cómo llegan a esos builds la gente. Entiendo. I don't understand. Bring it on. Sí, bien, yo no hago mucho damage, pero no pasa nada, yo intento. Ay, me choca ese power. Eso es lo único para lo que funciona, quitar los shields. Oigan, ¿por qué dejé de hablar tanto tiempo? Oh my god, qué miedo. Vamos a gilear a Valentina. No gileó muy rápido, pero... ¡Algo es algo!
Estoy gileando bien. ¡Yay! ¡Gracias! ¡Thank you! I just got a pumpkin. Wow, you weren't kidding when you said that these artifacts are hard to get. What is this? Oh my god. Oigan, si en serio no. Ay, a teammate has left the domain. Bueno, eso tengo que volver a salir y entrar, pero no pasa nada. Wow. Estos son complicados de tener. Yeah. Kudos a la gente que tiene de que sets completos de estos. Porque no, gracias. No has tenido suerte hoy. Oigan, no tengo suerte con este juego. O sea, nada más no. Este año no ha sido mi año. Me han pasado muchas cosas. Start. Sí, pobre Ale, estaba enferma medio año. Sí, he pasado unos meses un poco. Ay, es que cosita hay acá, mira. ¡Wow! Ok, ya. ¡Yay! No sé hacer nada, pero ¡woo! Ahí vamos. Este año es tu año, ya lo verás. Ojalá, ojalá esta mitad del año y ahora sí ya. Pura buena suerte, pura buena suerte. ¿Para qué sirven los artifacts? Los artifacts prácticamente te dan un build bueno para hacer más damage o para lo que lo necesites, la verdad. Pero, ay, Dios mío. Mira, por contestar. Ahí voy, Valentina. Estoy intentando de giliarte. Oh. Ok, ahora sí. Good night, I'm out. Too nice to see you or something like it. Bye, good night. Vamos acá. ¿Dónde estás, amigo? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Acá estás. Yay. Oh, someone here? Estoy haciendo stream, mamá. Mamá, cierra el golpe. Gracias, mami. My mom entered, but my sister is playing the piano, so. We don't want to spoil anything, so. Can you, Po and Danny, play Mario Kart again? Sure, ¿Es una canción de piano? No, nada más que así empiezan todas las canciones. What are these artifacts? Oh my god. No, ¿qué es esto? Continue challenge. Ay, pero bueno. Oigan, este va a ser mi último domain. Porque ya me tengo que ir. Porque estamos muy ocupadas. Pero sí. Entonces voy a jugar este una vez más. Y me voy a tener que ir. Ay. Ahí estamos.
Okay, last one, guys, because I actually need to leave. But I'll see you guys next Sunday. Let's do this. More speed. Beg for mercy. Ya, no estoy solita y de este lado. Así está, ya llegaron. Yo dije, no, no voy a poder hacer nada. Pero no, llegaron. Hey. I have no idea what's going on. Oh my god. Wait. There we go. Ay, perdón por no hablar, vegan. There we go. Oh, it's this side. Ay, déjame los gileo antes de que se vayan. Ahí está. What's your favorite song from 21st Century Blood? My favorite song from 21st Century Blood. Cryo damage bonus, HP defense, HP, come on. 21st Century Blood, my first song, my favorite song from, what songs do we have on 21st Century Blood? Runaway, Runaway. I really like Runaway. Runaway and Survive are cool. Thank you guys for reminding me that Runaway exists. Cause I forget. Show Me a Light I really like as well. So, me voy a ir. Over here. Let me party set up. Survive made me a fan. Aww, that's nice. Let me just go over here to Venti's statue. Statue, why did I say that like that? Statue, whatever that is. Just don't wanna fall, I hate falling. It's really sad. You're finally there and you fall. Because I always sit down. Sit. Aw, there we go. Okay. So, guys, thank you so much for watching, for being here with me. It's been a long time since I've done this. So I've lost a bit of practice. Oh my god. Bye, Kasuha. Okay, that was weird. Either way, it's been a long time since I've done this, so I've lost practice. I promise you guys, next stream is gonna be even better. So, wait, what was the game? El juego? Que me iban a decir que es, well, whatever. Ahorita lo leo, a ver si, si, ay, mata chichi, pobrecita, ¿no? Pero sí, oigan, muchas gracias por estar aquí conmigo. Muchas gracias a McFlurry y Valentina por ayudarme. Y Life is Strange, déjamelo. Life is Strange.
Here we go. Okay. Entonces, oigan, muchas gracias por estar aquí conmigo. Los veo el siguiente holiday. Y sí. Gracias a todos. Ay, no. Nope. Bye.